Saludos a todos, incluido a Paco González, que ya está aquí a mi lado en la cabina. ¿Qué podemos empezar destacando? La lluvia, Manolo, la lluvia. Va a ser un partido presidido por la lluvia. Yo estoy como una pasa. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Mira, Paco, este equipo salta al campo con el 3-4-3, original cuando menos. ¿No te parece? Sí, Manolo, un sistema muy ofensivo con solo tres hombres en defensa que no utilizan muchos entrenadores. El balón queda suelto tras esa entrada. Apenas acaba de comenzar el partido y el árbitro ya avisa de que no piensa tolerar muchos como esa. Una pena recibir una tarjeta tan pronto. Eso va a condicionar su juego durante el resto del encuentro. Y tanto, Manolo, tendrá que andarse con mucho cuidadito. Icardi. Biglia. Ahí está creando peligro. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Se abren las opciones para la contra. Nadie le cierra esa banda. Centro directo al área. La manda legítima de cabeza. No viene a cuento ese remate. Para hacer ese churro, te ahorras el coscorrón con la bola. Solo pudo pararlo con falta y el árbitro lo pita. Ha querido adjudicarse la falta, pero le ha salido el tiro por la culata. Un lanzamiento espantoso, pero hay que atreverse a probar y yo eso sí lo aplaudo. Juega con Banega. Corta el pase y puede haber contraataque. Icardi. Me parece buenísimo el pase de Icardi. Mauro Icardi. ¡Gol! Y eso es gol, gol. Primer gol del partido, abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. La estirada del portero en vano. Ese cabezazo llevaba auténtico veneno. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Ramos. Yo soy de los que piensa que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. Es Messi el que intenta entrar en zona de peligro. Eso es gol casi cantado. Inter. ¡Gol! Rebota en el poste y se cuela. Paco, la bola va en el poste y luego entra. Seguro que muchos pensaban que se iba fuera. Yo creo que ha ajustado mucho el tiro para superar al portero, pero le ha salido bien. Me alegro por él. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2-0 arriba en el marcador. Farfán. Acosta. Peligro, peligro. Messi no falla esa. Se creía que iba a marcar, pero ahí estaba la defensa. Todavía. Balón a la espalda que puede crear problemas. La para, pero sigue la jugada. Está con ganas de dar guerra. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada. Bueno, vamos a ver qué pita el árbitro.
El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. ¡Va envenenada! Estaba lejos y ha estado a puntito de marcar. Tiene muy practicados esos disparos, pero era complicado, Manolo. ¡Vanega! ¡Acosta! ¡Messi! Ha despejado con contundencia esa pelota. ¡Acosta! ¡Acosta! ¡Balón al área! Despeja en el centro para curarse en salud. ¡Flores! ¡Mauricardi! ¡La pelota va para Messi! El cartel del cuarto árbitro nos indica que se prolonga 3 minutos. 1, 2 y 3. 3 minutos. Eso es mucho tiempo, ¿eh? Ahí está creando peligro. ¡Chuta! Y ese intento de volea se va a la misma órbita que el famoso penalti de Ramos contra el Bayern. Pues sí, está claro que... Por si le preguntan, aquí el tiempo no ha cambiado durante el descanso. Sigue lloviendo a mares. No consiguen encadenar 3 pases seguidos. ¡Ojo que tiene camino por delante Di María! Busca ayuda en la jugada. Juega con Vanega. Biglia. Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Leo Messi! Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Biglia. Madre de mi vida, juegan a verlas venir. Argentina acecha la meta rival. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Flores. Icardi. Vanega. Nadie puede frenar a Vanega. Icardi. El fideo Di María. Y pita mano el colegiado. ¿En qué estaría pensando el chaval, Paco? Eso sí que es mala suerte, Manolo. Pero esto es fútbol y no balonmano, eso está claro. Yendo abajo en el marcador no puede seguir como está. A ver si el cambio anima un poquito al equipo. Bueno, van perdiendo y alguna ficha tiene que mover. No puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. Correcto, Antonio Ruiz. Al lado siempre de la noticia. Otra vez se la va. Forzan con el esférico. Me gusta ese balón en profundidad. Ha salvado a su equipo con esa recuperación. Pasa el peligro de momento, pero ojo, que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían. Balón en juego que saca al área. Uf, ese despeje no ha sido nada bueno. Ahí recibe el apoyo. Y protege bien el balón. Despeja en el centro. El centro de Messi. El colegiado para el encuentro pita la falta. Está muy seguro ante este tipo de disparo lejano. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Y pierde la posesión. ¡Uy, balón que queda suelto! Di María espera que baje la pelota. Tómala tú, que yo no la quiero. Argentina busca el gol. Icardi. Biglia. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque.
Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. El cuero queda suelto tras la entrada. El fideo Di María. Icardi. Qué bien buscó el hueco. Buen intento, pero ha perdido la ocasión. Cinco minutos más y llegamos al tiempo reglamentario. Estamos viendo los últimos instantes del partido. Mabrica. Y eso va a puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! No es fácil tirar tan raso, vaya control. Ya lleva los goles definitivamente y está de dulce. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. Dos minutitos de tiempo añadido por delante. Dos minutos. A mí me parece poco, ¿eh? Pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas. Mal centro, el balón no llegó a su destino. El árbitro pita al final del partido. Un partido de color muy claro. Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Monocromo, diría yo.